Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Aquí estamos de nuevo en la segunda parte de la campaña de William Wallace. ¡Por fin me acompaña mi hermana en esta hazaña mítica contra el Sanguilardo! Yeah. ¡Un capullo que es demasiado largo! ¡Joder! ¿No? Sanguilargo, sanguicorto, que le falta sangre, sanguijuela, maltrecho, palo corto, palo cabrón, etc. Impresora de HP, HP de hijo, espacio, PUTA, para los que sepan deletrear. Si no pasa nada, es que he descubierto una rara escala tiempo. Estoy flipando en colores, gente. Flipando en colores. Demasiado habré visto yo el programa de Don Mateo. ¿Qué? Ay, no, Don Mateo, no. Don Mateo, ¿de qué? No, el de... Coño, ¿cómo se llama? Ni idea, no sé. Dani Mateo, joder, leñe. Ya no sé ni lo que pienso. Bien, como decía, aquí me acompaña mi hermana en la misión de hoy. ¿Cómo? Dos días. Como el pan nuestro de cada día. Aprovechar los vídeos que van apareciendo poquito a poco. Básicamente voy a meterlo todo ahí en una semana. Quien se queje de que no meto vídeos semanalmente, que haga cuenta que seguro que tengo un vídeo por semana. Mame. Para lo que entran de nuevo. Quien me ve todos los días, pues no. Bien, estamos en la cuarta, quinta misión ya. Yo creo que... No tengo ni idea de cuál es esa. Me he hecho tantas veces el tutorial que no tengo ni idea de cuál es. Sí, como no te pasaba Juana de Arco. Bueno, no, es coña, sí, se la pasaba. Como siempre me hacías pasarme a mí eso. Porque no me gustaba a mí. Además, lo ponías tú a las tantas de la noche, pues ¿a quién le iba a tocar ponerlo? ¿No? ¡Qué morro tienes! Bueno, vale, ya, déjate de rollo. ¿Qué hace hablando de vida personal en la tele? ¿No te han enseñado que no tienes que hablar de vida personal en la tele? ¿Quién ha empezado diciendo que yo me pongo a las tantas de la noche? Joder, tío. Y la gente que sabe que no me pongo yo a grabar, tío. Y no sigue la broma. Bueno, pues vale, pues muy bien. Estamos aquí, a la parte derecha del mapa. Encontraremos los enemigos a la izquierda. Si miran ustedes para la izquierda, encontrarán a los enemigos de rojo. Encontraréis una torre desarrollada que ataca flechas. Por cierto, ataca flechas. Tened cuidado. Porque cuando vayáis hacia el oeste, encontraréis una lluvia de flechas cayendo por la... Intervenir. Vale, muy bien, ya. Entonces estaremos tranquilos porque como ataca solamente a las flechas, pues a nosotros no nos hará nada. Vale, eso sí que me ha hecho gracia. Menos mal, un chiste mío que le ha hecho gracia a mi hermano, Dios mío. Voy a tirarme. Estar enfermo. Hasta luego, gente, voy a tirarme por la terraza porque no puedo hacer que me haya reído. Vale, ya, Noemi, céntrate, por Dios. No me desconcentres. Bien. Anda, bien. A ver, ¿qué está haciendo? Sí, está construyendo una mina para coger piedra. Tiene un muelle para coger barquitos. Por cierto, esa es una de las mejores fuentes que puede tener. Tened cuidado, porque también lo encontraréis con barcos enemigos. En esa misión creo que no, ¿eh? No se encuentra todavía... Ah, ya es verdad, es la primera misión que te encuentras con muelle. Una putada sería ya que te encontrase con enemigos. Solo puede hacer pesquero. Eso encontraréis mucho oro. Hoy Sagitario tendrá en dinero 3 estrellas. Por favor. Vale, ¿cómo muy bien. Se nota que ves todos los días? No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, cállate. Joder. Como empieza después del cállate, que no lo veo. Leñe, no, no, de Don Mateo no, del documental. Don Mateo es mucho antes. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Para cuando empiezan ellos, yo ya estoy harto de BCC y Nueva York. Leñe. Con ese puzzle que se reproduce y se reproduce semana tras semana, parece que ese tío ha hecho más caso en toda su vida. Es peor que la saga de células de Dragon Ball Z. ¿Tú de qué estás hablando? Sí. ¿Tú no estás harto de verse ese en Nueva York? ¿Que no te echan en ese momento? Llevo como mucho una semana viéndolo. Pues entonces, yo llevo más de una semana viéndolo y ya sé que quién es el malo de la saga del puzzle de las narices de Nueva York. Ah, eso sí, no, es que eso lo están repitiendo, leño. Pues lo han hecho tantas veces que ya me lo sé de memoria y un coñazo. Jo, cómo descentra. Bien, ahí vamos hay... Vamos a la misión, señores. Hay mucho, pero que mucho oro. Simplemente mucho. Porque va a necesitar mucha tropa. Porque eres tan malo que va a necesitar tropa mansalva. Claro. Es la primera vez que vas a pelear con un enemigo pero de verdad. Van a matar fijo un montón de gente. Exacto. De es más, demás. Creo que ya van tíos con palos, cachiporras, con pincho. Para pegarte. Por eso mi hermana soltaron el primer coche, señoras y señores. Ya llamaron a la campana para refugiar a los aldeanos. Vimos como unos cuantos milicianos están tocando las narices. ¿Milicianos cutres? Sí, milicianos cutres. ¿Los arqueros con...? Era media docena. Era media docena. Media docena y yo me los he cargado con dos coches. Tened cuidado pensar que habrá arquero largo.
arqueros largos. La milicia ya mejorada, supongo, no sé, es que mi hermana lo ha jugado. Y si tiras hacia la izquierda, encontrarás una torre buena de verdad. Bueno, buena de verdad, que ataca. Que después de romper esa a mitad del camino, ya no tendrás más problemas hasta que llegue a una muralla con dos atalayas para que te observen y vengan los malos a pegarte. Ahí está. Básicamente, de esos... Hostia, que se ataca... No, es mío, que te ha cargado ya la torre y no me he dado ni cuenta. ¡Oh! ¡Oh! Eso te pasa por comentar sin mirar la pantalla. ¡Estaba mirando al otro lado! ¿Qué quiere que te diga? Según la pantalla esta, ¿qué quiere que te diga? Hay cosas que se quedan grabadas de chiquitito. Claro. ¿Vale? Como esa misión. Exacto. Una vez que conseguí... Ahí va por la atalaya. Dice, ¿para qué voy a atravesar el muro? Me cargo la atalaya y ya está. Hago el vídeo más largo, joro a mi hermano que tenga que estar aquí un montón de tiempo. Me importa poco. Es el tutorial y yo iba haciendo lo que me pedía las voces. Las voces. Claro. Pero paso por rápido. Que está muy mal. Yo oigo voces por los cascos que me dicen que mate gente y entonces yo mato gente. Irar Beire le lleva. Irar Beire le envía SMS. No te digo. Yo tengo que subir de edad, tengo que construir la cacho torre que está ahí en medio. Tú sabes. Si no sería muy aburrido, y a veces, esa es la única que me dejaba. Y a veces os pregunté, y esto es para el que se pregunte, ¿por qué no funciona el audio en la cámara? En realidad funciona, pero soy yo que he puesto fuente de sonido ajena a la grabación para no estar comiéndonos la cabeza con esto. Lástima que esta vez no se nota que no estaba yo detrás para decirle, hermana, te toca acabar ya la misión. Hija, por Dios, termina de una vez. Exacto. Cone. Eso no lo digo yo, pero bueno. No. No lo digo yo. Yo soy muy educado. Soy muy bueno. Hasta que te posee el chino. Soy un muy buen chico. Con las ovejitas. Porque son muy bonitas las ovejitas. Claro, claro. Ay, que mira, qué alegría. Yo creo que lo voy a dejar ya. Aquí os voy a poner música. Distraeros un poco. Un poco de verdad, porque vaya pena. Venga, hasta luego. Despídete, hermana. Adiós, gente de YouTube. Muy bien, hasta luego. Gente de YouTube. ¡Hasta luego!
La Como pasaba. siempre me hacías pasarme a mí eso. Porque no me gustaba a mí. Además, lo ponías Bueno. tú a las tantas de la noche, pues ¿a quién le iba a tocar ponerlo? ¿Qué ¿No? morro tiene? Bueno, vale, ya, déjate de rollo. ¿Qué hace hablando de vida personal en la tele? ¿No te han enseñado que no tienes que hablar de vida personal en la tele? ¿Quién ha empezado diciendo que yo me pongo a las tantas de la noche? Joder, ¿Y la gente tío. qué sabe que no me pongo yo a grabar, tío? Y no sigue la broma. Bueno, pues vale, pues muy bien. Estamos aquí al tiempo. Estoy flipando en colores, gente. Flipando en colores. Demasiado habré visto yo el programa de Don Mateo. ¿Qué? Ay, no, Don Mateo, Don no. Mateo, ¿de qué No, tío? de. Coño, ¿cómo se llama? Ni idea, no sé Dani qué está Mateo, hablando. joder, leñe. Ya no sé ni lo que pienso. Bien, como decía, aquí me acompaña mi hermana en la misión de hoy. Dos días. Como el pan nuestro de cada día. Aprovechar los vídeos que van apareciendo poquito a poco. Básicamente voy a meterlo todo ahí en una semana. Quien se queje de que no meto vídeos semanalmente, que haga cuenta, que seguro que tengo un vídeo por semana. Mame. Para Más o menos, más o lo que menos. entran de nuevo. Quien me ve todos los días, pues no. Bien, estamos en la cuarta, quinta misión ya. Yo creo que No tengo ni idea quinta. de cuál es esa. Me he hecho tantas veces el tutorial que no tengo ni idea de cuál es. Sí, como no te pasa abajo en Arial. Bueno, no, es coña, sí. Mi hermana en esta hazaña mítica contra el Sanguilardo. Un capullo que es demasiado largo. Joder, ¿no? Sanguilargo. Sanguilargo, sanguicorto, que le falta sangre, sanguijuela, maltrecho, palo corto, palo cabrón, etc. Impresora de HP, HP de hijo, espacio, PUTA, para los que sepan deletrear. Si no pasa nada, es que he descubierto una rara escala. Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Aquí estamos de nuevo en la segunda parte de la campaña de William Wallace. Por fin me acompañan.